I get home. Velvet! Luffy, you're all right. Sorry, it's all my fault. No, if you weren't there, there's no telling what might have happened to me. Your old one broke, right? You've got beautiful hair. It would be a waste if you didn't take care of it. Sí, aquí yo lo suyo todavía. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. No para. ¿Hay ratón en pantalla? No. Yo no lo veo, por lo menos. The Scarlet Knight? What's going on? Was that... Was it all a dream? No, it wasn't. Ha copiado un libro para un puto peine, sí, por cierto. ¿Lo que tiene que valer eso? ¿Un libro copiado a mano? ¿Entero de no sé qué polleces? Comparado con un puñetero peine, y le dice el comerciante, oye, llévate también la brújula, por amor de Dios, me estoy sintiendo mal estafándote así. El chiquillo, no. Vale, si tú quieres. Ah, por cierto, se acaba el mundo. ¡Bien! Aunque me sigue sentando peor lo del peine. Esto es un tutorial, huye de los combates. Voy a ver si puedo no verlo. Porque es huir de los combates. No, alguno me pillará, son rápidos. Hola, vecino. Hola, vecino también. Esto... Espera un momento, que... Joder, no me oriento, es por aquí, ya me he encontrado. No pasa nada, vamos por el buen camino. Chiquillos muertos. Qué buena imagen, y los gatos también. ¡Fabuloso! Con que esté la abuela bien me vale. ¡Abuela! ¿Está usted bien? José se perdió, está fuera del pueblo y no se ha enterado de nada de lo que ha ocurrido. Lo espero. ¡Bosques tranquilos! ¡Por tercera vez! No sabía que alguno me pillaría. Tutorial de combate. Si parece que vas perdiendo, siempre puedes probar a huir. Es imposible quitarles vida a los demonios porque no soy el elegido no sé qué. Porque no soy Neo y me tomé la pastilla equivocada o algo de eso. Y por eso no puede tener que huir. La gente se duerme en cualquier parte. Efectivamente, están todos durmiendo. Hombre, no vais a ver una gota de sangre en eso, o sea que... ¿Puede llegar a esa parte del mapa? Nunca he llegado ahí arriba. Voy a dar la vuelta por ahí, a lo mejor hay algo. No, ya sé cómo va a ser. Nada, no puedo llegar. Habrá que tener algún poder en el mundo de estos típicos que siempre meten. Porque hay un pedrusco muy grande ahí en medio que me acabo de acordar. Así que nada. ¡Y guardar otra vez! ¡Bosques tranquilos! Definitivamente mucho más tranquilos que antes, al máximo. Va a ser de noche, está iluminado de narices. El bosque este, será la luna gigantesca roja que está en el horizonte amenazantemente ahí, de que seguramente nada malo va a pasar. No es ningún augurio malo como los que está soltando el chiquillo todas las veces que habla. Pero todas, ¿eh? No ha soltado ninguna frase que no sea un augurio. Sentiment to cast off. Velvet, run! Arthur! Here, once, was the seal to the underworld broken.
And tonight, here shall be born the power to save the world. Es el malo, lo sabía, ni siquiera era... No era difícil. Un puto manco. No te puedes fiar, efectivamente. No puedo usar un brazo ahora. Me vengaré del mundo. Empezando por el chiquillo. Pa' joder. Me daba cosa que hablara solamente en augurios. Era raro. Me copió un libro. Tenía que vengarme. Las leyes del copyright se han puesto fatal. Es una cosa que no... seguro se le pasa. Este Dio Bautista, básicamente, el Arthur. Let him go. This is an offering to the world. Why would you? Nothing can save him now. No, no, no! I see you will not change. Ever a slave to emotion. Me das envidia. Tú tienes dos brazos y yo solo uno, así que vamos a igualar el terreno de juego. Eso sí, no vamos a mostrar el brazo a un puto en ningún momento. ¡Ay, fuera de cámara! ¿Dónde está el brazo amputado? Mira, chiquillo, todavía está ahí. El agujero es más pequeño de lo que parece. Pero en el... Esto no lo acabo de entender. Mira, casi es el brazo, pero no. Súper descarado. No lo llegan a mostrar. Dentro del agujero del infierno hay unas fauces y dentro dos dragones dorados. Alguien me tiene que explicar cómo funciona esto, aunque en el Tales of Estiria no llegaron a explicar bien la religión esta que tenía en ningún momento. Que una mezcla de cosas súper rara. Y ahora tiene manita. Ojo, qué envidia, no me ha salido. Quería cortárselo. No llevaban ese traje en la escena anterior, pero vale. Hey.
También se veía venir. Do not fear. With my power as an exorcist, I, Artorias Colbrand, will end your pain. Why is it that birds fly? Behold my answer. Deja los putos pájaros de una puta vez. Nadie le importa a los pájaros. Ya, mata al hermano. I ask no forgiveness. The sin is mine to bear. Y en lugar de matarla, la encierran. Por algún motivo. Y ahora es cuando empieza el juego. Digamos. Porque lo demás ha sido... ¿prólogo? Si eso... En la dificultad de combate más baja, los enemigos atacan con menos frecuencia, bla bla bla, más fácil es más fácil, más difícil es más difícil, pero más difícil hay mejores objetos. I sat in that pit of darkness and fed. Devouring demons. So I could live. So I could live long enough to kill him. And be my brother's vengeance. La trama del juego básicamente es... han matado a tu hermano, el tío ese. Ahora hay que buscar venganza. Por lo menos la trama principal. Luego lo enrevesarán de todas las maneras que puedan, supongo, como suelen hacer. Y aparte meterán el rollo este de los malaquín o como se llamen, sea todo un poco extraño. Y... básicamente la trama del juego que te ha dado gangrena en el brazo y tienes que buscar al tío este para ver si te lo amputa ya de verdad de una vez. Porque es un poco feo el brazo ya. Se está empezando a gangrenar. Te encierran y te puedes comer a los demonios con el bracito. Y básicamente se ha vuelto una demonio ella. Where is he? First, there will be a test. Primero, habrá un tutorial. Esto es... utiliza LB, cubrirse y la palanca para moverte con rapidez al objetivo. No sabes que me lo explican esto ahora. ¡Ya! Ah, pero me tiene que estar pegando. Ahora. Se utiliza, es como una guardia perfecta. Si utilizas esto, puedes hacer el paso rápido. Esto me lo explicáis ahora, de verdad. Los pasos rápidos consumen una pequeña cantidad de barra de cosa. ¡Uy! Ah, y aparecen cristales de alma en el suelo a veces, porque sí. Así que para combinar ligeramente mejor al máximo. Pero ya por lo menos el juego ha empezado. Ya se puede decir oficialmente que el juego ha empezado. Es que la primera parte, ya digo, si lo hacen la mitad de corto... bueno, la mitad de largo, técnicamente. Mejor. O lo hubieran dividido en flashbacks... y que empezara el juego aquí, que te digan, llevo 3 años aquí encerrada. Flashback. O algo así, no sé. Podría tener un poco más de ritmo el juego, un poco mejor, digo yo. Porque empieza lento, lentillo. Why are you holding back? You noticed. Well done. You pass. Of course.
His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. First, let me tell you what has transpired these past 3 years. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me where Artorias is. You may find him in the capital city of Logris in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended, and with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcist's Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people and a sword against demons, Artorias Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Lafiset. Indeed. But his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain. Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. Esto también es muy japonés. Cuéntame esto. No, te lo cuento cuando te escapes. No, cuéntamelo ya. No estamos haciendo nada. I have shattered your yoke. We must hurry. Dejar de dejar cosas para luego, para crear una falsa intriga. No, si sabes la información, dímela, si es información valiosa. No sé para qué estás guardándote información solamente para joder. Vale, y esto no sé si es por subir de nivel o es por combates. Glacita de prodigio. Ofrece la habilidad, la capacidad de que el equipo active una habilidad aleatoria que mejora los 6 atributos básicos. Son cosas que... ¿Me suben las estadísticas para siempre? ¿Son como pasivas que se quedan activas para siempre? Creo que ya cuando subes de nivel no puedes poner habilidades en sitios. Creo que van a ser las cosas esas que van a aparecer de vez en cuando, lo que me van a dar habilidades como, por ejemplo... Ahora enseguida me van a dar otra seguro, de cubrirme y que poder hacer como golpes críticos o algo así. Son cosas que se van a quedar activadas para siempre, que yo sepa, salvo que no haya encontrado el menú o aún no me lo hayan activado. ¡Es la prisión! Escaparse, y por escaparse quiere decir rumiar en todas las celdas, a ver si hay cosas que robar, y perder muchísimo tiempo para hacer la escapada más lenta de la historia. Es como la gran evasión. Vamos a perder el tiempo mirando en todas partes, porque hay cosas que vender, que no me han quitado el inventario ni nada, ¿sabes? No me han quitado ni el arma. No, espera, no debo tener el arma. Claro, no debería poder hacer los ataques de fuego estos. Por lo menos. Menos mal. Yo solo podía hacer las pataditas. Que vamos, eso no me lo pueden quitar. Me han quitado los zapatos. Y se supone que la ropa que llevas es la ropa que llevaba antes, pero hecha trizas después de 3 años sin cambiarse. Oye, por cierto, una cosa que tengo que comprobar. ¿El sonido cómo está configurado? Todo me lo cambiaron, absolutamente todo. Es que digo, el sonido de los efectos a veces está muy alto y las voces a veces no se oyen casi nada. Voy a subirlo un poquito, las voces y la música. Porque los efectos aquí al fin y al cabo son todo el rato lo mismo. Y prefiero seguir oyendo los gritos de Velvet en todo momento. Que al principio es super happy guay. Y ahora nada más que sabe hablar... chillando. It looks like they kept prisoners' effects in here. Rope. This will be useful. Quite a blade. I know that sword.
Storm Howl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. And if I can't use it, it's worthless. Y me voy a poner este traje que me he encontrado. Y es de mi talla. Y tiene 3 cinturones en la pierna por algún motivo. All right. Are you ready then? What's going on here? El traje ese tuyo no era. ¿De dónde lo has robado? Be careful. He's no ordinary soldier. He's an exorcist orderly. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island. Casi está más roto el traje nuevo que el viejo. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks. Entonces ha dado una ducha de alguna forma, así, dentro del cofre a lo mejor ese. Y coger más cosas, que no me deje nada. Hay que rapiñarlo todo, maleta sea. Nos vamos de la prisión por lo menos dejarle sin comida a los internos. Y una cosa, el diseño de personajes no es muy descarado. Porque cuando anunciaron el juego, este era el primer juego de Tales que va a tener protagonista femenino, no sé cuántos. Y en la sala de diseño de personajes es como... Mila Maxwell, del Tales of Cilia, con un bolígrafo pelo negro. Pintan el pelo negro así. ¡Oh! ¡Personaje nuevo! O sea... Es que es igual. Miren la cara. Es Mila con el pelo negro. Y poco más. Las cosas como son. Que no es técnicamente ella la primera protagonista del femenina de un Tales. Pues se supone que los protagonistas son dos. Mila y el Artosopas, ese como se llame, que a nadie le importaba. Porque honestamente el Tales of Cilia, ¿a quién coño le importaba cómo se llame? What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malakim. They appeared all over after the advent 3 years ago. Another after effect of the advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Malak family. And I'm supposed to take your word for it. I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge. Rapiña todo lo que puedas. No hace falta que me lo digas 2 veces. Pero antes de nada, ¿puedo ir por la otra ruta esta? No, pero hay cosas que rapiñar. No hace falta que me lo digas 2 veces. Tú coge todo lo que brille. Y ya está, joder. Ni siquiera leo lo que es. Yo lo cojo. Puede que guarde otra vez. Pero... En el Everstream de hoy voy a ver si me escapo de la isla. Prisión esta rara. Y supongo que lo dejaré ahí. Que ya por lo menos el juego ha empezado de verdad. Y no es introducción, porque hacer solamente introducción hoy es un poco feo. Pues que ya digo, lo del flashback... No, técnicamente sí es un flashback, lo de 3 años antes. Lento. De narices. Guards coming. 2 of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks? Under the watchtower. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists, break into 2 groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp. The threat could be serious.
Yes, sir. Y ahora, como el mundo ha cambiado, se supone que la gente pueda ver a los malaquines estos a cascoporro todo el mundo. Son todos super guay de estos mágicos. This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Vamos a montar una rebelión, cojones. La forma mejor de escapar de la cárcel y ahí montar una revuelta, liberar a todos los presos y que empiecen ahí los cadáveres, empiece a fluir la sangre. Que empiecen ahí todo el mundo a hacer lo que quiera, apuñalando a los guardias, violaciones. Ah, pero antes, tutorial de combate, antes de las violaciones y todo eso. Y que empiecen ahí a reventar los cadáveres, a defenestrar. RB te permite esto. Esto creo que es casi... No sé si es el último tutorial. No, creo que hay otro más. Me dicen esto ahora. Cambiar de objetivo con RB. Ahora. No sabes. ¡Tuturú! ¡Wow! Esto no hacía falta en ningún momento antes. Es ahora mejor. Voy a por el importante. ¿A quién le importa el pequeñín? Así mejor. Pero tienes 2 puntos de alma. No tienes suficiente espíritu, tú. A recuperar la... el combo, joder. Que la estoy liando parda. Que esto es una prisión para demonios, por cierto, también. Mantener RB y pulsar B hará aparecer el libro de información de enemigos sobre el objetivo... Sí, eso ya lo he visto antes. Escapa de la cárcel. Tutorial de cómo escapar de la cárcel. Anda, mira qué útil. Esta pausa no la entiendo. 1, 2, 3, 4. Split into 2 groups and rush the front and rear gates. Break through the gates and you'll have a ship. But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eifried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eifried? And Melchior? I won't force you! You want to rot in here, then rot! I'm with you. Anything's better than another day in this rat hole. Let's do it. I'm going home to my family. Me too! Yeah. Let me out, Rogues girl! Like us are always I'm up for sick a of the slop they feed us. Ceres. Let's go! We'll burn those exorcists! ¿Y ahora? Por amor de Dios. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates. I told you, we'll use any tool I need.